Actualmente es párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, en Villa cosa muy hermosa. Estos padres cada año se han venido reuniendo, desde el momento que se ordenaron, han venido reuniéndose en parroquias distintas en las cuales hayan estado, en vista que junto a sus fieles dar gracias a Dios por ese don recibido como el sacerdocio ministerial, porque en esto muchas veces uno dice, tú querías ser sacerdote, y a veces uno responde, sí, yo quería ser sacerdote, pero la realidad es que no, es el Señor el que llama. Y yo sé que el Señor los ha llamado a ellos, al igual que me llamó a mí, ¿verdad?, al episcopado, y me ha llamado también ahora pues, a colaborar con el Papa dentro del Colegio Cardenalicio. Por lo tanto, damos gracias al Señor por el llamado que el Señor ha hecho a estos 7 sacerdotes. ¿Ves? De ellos, pues uno ya está participando de la gloria en el cielo, como es el Padre Marlon Pupiro. Primero que nada, hacer memoria de ese día que fuimos ordenados por el Cardenal Obando y renovar ese compromiso con Jesucristo, de seguir desempeñando este ministerio fielmente hasta que así Él lo quiera. Alegría, porque hace 17 años nos consagramos al Señor, ¿verdad? Y para nosotros es un servicio, pues, a la comunidad, servicio a la iglesia y servicio a todos, pues. Todos para nosotros en la iglesia son hermanos y tenemos 17 años, pues, de ser esos servidores de Cristo y de nuestra iglesia y de todo ser humano.